Bien, chicos, muchísimas gracias. Nos encontramos adentro del Obispo Mercadillo. Hoy es el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Se están realizando controles gratuitos aquí en el Obispo Mercadillo hasta la 1 de la tarde. Edith, algo muy importante que por allí no tenemos en cuenta, ¿no? Que es la hipertensión arterial. Sí, así es. Bueno, la hipertensión arterial es una enfermedad cardiovascular de alta prevalencia. La idea, bueno, de la campaña que estamos haciendo el día de hoy es tratar de promover un estilo de vida saludable, modificando aquellos componentes que a través, digamos, de pequeñas modificaciones en el día a día pueden contribuir a tanto a la prevención de la hipertensión como al control de la misma. Bueno, nosotros estamos acá con el servicio de nutrición. La idea es poder dar pautas alimentarias saludables y bueno, explicar la importancia que tiene el consumo de sal, de los alimentos ricos en sodio, de la práctica de la actividad física y demás. La hipertensión es para cualquier, le puede pasar a cualquier persona de cualquier edad. Por supuesto, o sea, nadie está libre de eso, inclusive actualmente estamos viendo muchos niños con hipertensión. Y fundamentalmente está dado por el exceso de peso. Entonces, esto que te decía recién de modificar, tratar de modificar el estilo de vida contribuye mucho, mejorando el peso, mejorando la actividad física. En el caso de los adultos también reduciendo o mejorando el consumo de tabaco y también de alcohol, que son los factores como más importantes. Bien, Nadine, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, los invitamos entonces a los cordobeses porque hasta la 1 de la tarde aquí dentro del Obispo Mercadillo, a ver, está enfrente Plaza San Martín, para ubicarlos es muy fácil para que se acerquen aquí. Y también decirles que hasta la 1 de la tarde, hasta la 1 de la tarde, se pueden venir a vacunar aquí los grupos de riesgo. ¿Qué hay de vacunación aquí para completar calendario y solamente antigripal? Para que se den una vueltita por allí aquellos que tienen que completar el calendario y la antigripal. Pero reiteramos, solamente para grupos de riesgo. Ustedes en estudios. Bueno,